Buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en Yucatán. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Se puso en marcha un programa estatal de reforzamiento a la protección de la salud, que se suma al combate al coronavirus, focalizando la prevención con la presencia de brigadas de amigos de la salud en los municipios, colonias y comisarías que presentan una tendencia al alza en el número de personas contagiadas. A la presencia de las brigadas especiales de amigos de la salud se suma la instalación de módulos itinerantes para la toma de muestras para detección oportuna de coronavirus y la implementación de un sistema de rastreo oportuno vía mensajes SMS y llamadas telefónicas a los últimos contactos de las personas que al ser diagnosticadas con coronavirus deseen cooperar proporcionando esta información. El semáforo epidemiológico estatal está en naranja. El gobierno del estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea telefónica 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatan.gob.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992-008489 en español y 9991-406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. El chat de la salud vía la red social de Facebook, la aplicación MediTalk para los sistemas Android y Apple. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. Este es el parte médico de este domingo 23 de agosto. 10.888 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 79% del total de contagios registrados, que son 13.743. 471 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. Son 17 pacientes más que ayer. Hoy se detectaron 79 nuevos contagios de coronavirus. 31 en Mérida, 6 en Tekax, Umán y Valladolid, 5 en Ticul, 4 en Chemash y Ticimín, 3 en Peto y 3 foráneos, y 1 en Aquil, Calotmul, Chapab, Cuncuntú, Junucma, Kawa, Motul, Muna, Tecó y Temozón. De los 13.743 casos positivos, 147 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 7.557 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 1.881, en la zona oriente 2.096, en la zona centro 768, en la zona sur 1.164, en la zona poniente 1.648. Lamentablemente en este parte médico informamos de 20 fallecimientos, son 11 hombres y 9 mujeres, de un rango de edad de 18 a 83 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, tabaquismo, insuficiencia renal crónica, asma, inmunosupresión, cardiopatía e hipotiroidismo. Residían en Mérida 13, en Muna 2, Yacanqué, Mocochá, Motul, Tinú y Tizimín 1. En total, son 1.842 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 542 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 471 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. Hay otros pacientes hospitalizados a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos confirmados es de un mes a 99 años. Ese es el reporte por el día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando la información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.